Un saludo a todos y bienvenidos al canal. Parece que ahora llega la leche de cucaracha. Desde 2016 nos vienen anunciando que la leche, entre comillas, de cucaracha podría ser otro de estos nuevos alimentos del futuro. Sin embargo, parecía algo difícil que pudiera llegar a instaurarse como producto de consumo por su elevado coste. Resumiendo, recolectar leche de cucaracha es un proceso muy laborioso y poco rentable. Supone matar a una cucaracha hembra y a sus crías una vez que han nacido y empiezan a alimentarse de esta sustancia nutritiva para cosechar los cristales de su intestino. Hay que tener en cuenta que para obtener el lácteo original de la cucaracha habría que esperar cerca de 40 días, cuando el insecto ya está maduro, tuvo sus crías y empezó a lactar. Luego hay que matar al bicho y escarbar en el saco donde se encuentran los cristales de esta leche. Pensarás que, según tus conocimientos de biología, sean más o menos extensos, las cucarachas no producen leche porque son ovíparas. Pues bien, esto es correcto, pero se ha demostrado que un tipo concreto, la Diploptera punctata, es vivípara y produce un líquido similar a la leche para amamantar a sus crías. Los cristales de esta leche tienen proteínas, grasas y azúcares, y los científicos lo descubrieron al secuenciar los genes responsables de la producción de este líquido. Pues ordeñar a una cucaracha suena bastante improbable. El término leche de cucaracha surgió a partir de un estudio publicado en 2016 que investigaba los cristales de proteína presentes en el intestino de la cucaracha. Estos cristales dicen que son ricos en nutrientes. Como si no tuviéramos bastante con las harinas y productos a base de insectos que nos quieren hacer consumir, parece que esta leche del futuro, entre comillas, ha encontrado una manera viable de imponerse y nos la venderán como la más nutritiva y sostenible, claro. De eso no os quepa duda. Pero, ¿qué queréis que os diga? Conozco alimentos naturales que son grandes fuentes de nutrientes, aminoácidos esenciales, grasas y azúcares, como los que dicen tener los cristales de los intestinos de estas cucarachas en concreto. Sin embargo, en estos estudios en ningún momento hablaron de leche de cucaracha ni de su comercialización para los seres humanos. Eso llegó un poco más tarde. La cuestión es que determinados científicos nos dicen ahora que la leche de cucaracha es un superalimento que podría imponerse en los próximos años. Según una investigación de la Unión Internacional de Cristalografía, sociedad científica vinculada al Consejo Nacional para la Ciencia, el cuajo de este insecto repulsivo es 4 veces más nutritivo y rico en proteínas y vitaminas del grupo B que el de la vaca, y creen que podría ser clave para alimentar a nuestra creciente población en el futuro. Claro que, como ordeñar a una cucaracha no parece muy factible, los investigadores del Instituto de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa en la India decidieron secuenciar los genes responsables de producir los cristales de la proteína de su leche para ver si de alguna manera podrían replicarlos en un laboratorio. Parece que ya lo han conseguido. De manera que tendremos esta leche de cucaracha sintética, que de hecho ya se está comercializando en algunos países, sin necesidad de exprimir 20 de estas diplóteras, este es el nombre científico de esta cucaracha en concreto, para producir 1 mililitro de leche. En fin, que por eso la ciencia lo que quiere es producir ese calostro del insecto, cultivándolo sin más en una probeta. Después nos las sirven mediante impresoras 3D y listo. Como ya hacen, de hecho, con la carne de vaca o la de pollo. Que por cierto, hice un vídeo al respecto, porque lo que no nos dicen es que, para colmo, la carne cultivada en laboratorio contamina más que la que se produce mediante la ganadería tradicional. Es todo un despropósito, lo mires por donde lo mires. Aunque podemos imaginar algunos de los intereses que se esconden detrás. En fin, la leche de cucaracha ya está aquí y se está consumiendo principalmente en Cuba, en la que se ha ido colando dada la dificultad
de poder acceder a la leche de vaca y causando gran indignación entre el pueblo cubano. Twitter y Facebook se han convertido en el canal de muchos cubanos para expresar su descontento e indignación ante el artículo sobre la llamada leche de cucaracha. Un artículo, cito textualmente, de hoy de una radio estatal cubana elogia los beneficios para la salud de beber leche de cucaracha. Mientras tanto, la leche regular es increíblemente difícil de encontrar aquí, dice un tuit de Patrick Hoffman, corresponsal de la CNN en la isla. Aquí en Europa, al ritmo al que se está destruyendo el tejido ganadero, no sería de extrañar que pronto pase lo que está pasando en Cuba, que un medio oficial nos exponga los beneficios de estos fluidos de la cucaracha como alternativa ante la escasez o bien por el alto precio de productos que llevan toda la vida consumiéndose. Pero no solo en Cuba, esta leche también se comercializa ya en India, en China, Australia, Hawái, Birmania, Tailandia, Samoa, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Y aquí pues no tardará en llegar y si no, tiempo al tiempo. Aunque no seré yo quien la consuma, al menos voluntariamente. Si hay algo que debo añadir es que además, por mucho que investigo, hay múltiples estudios para reproducir y secuenciar esta leche o estos cristales. Y lo que no encuentro son investigaciones que demuestren que la leche de cucaracha sea segura para el consumo humano y tampoco ha sido consumida por ninguna cultura exótica acostumbrada a comer insectos como delicatessen. Hasta hace poco, claro. Pero eso no es tiempo suficiente como para tener una idea de los efectos de esta sustancia en el largo plazo. Veremos con qué más nos sorprenden.